De 2 metros de banqueta nos queda 1 metro libre, a lo mejor la mitad solamente. Está prohibido vender cigarros sueltos, se venden. Carro sobre la banqueta. Hola, brigada. Sí. Es que son votos. Los ambulantes son votos, son un colectivo muy grande. Por eso es que no los quitan. Y menos Adrián, pero ya veremos esto. En estas elecciones. A ver qué pasa. Esta calle está invadida totalmente. Del lado derecho ya no hay nada de banqueta, poquita. Del lado izquierdo está la banqueta, pero un carril está ocupado por comerciantes. Esperemos que el nuevo gobernador haga algo, o si Adrián queda, intentaremos platicar con él. Hasta aquí el reporte. La ciudad de Monterrey es su casa. Nos pericopeamos más adelante. Disculpa, quería reportar. Bueno. Ah, me colgaron. Voy a ver si encuentro un oficial aquí cerca. A ver si me puede ayudar. Hoy no hay ninguno, casi siempre se pone alguno. Ahí está el arbolito. Entre el Palacio de Gobierno. No. No hay ningún oficial cerca. Estamos en Juan Suazo. Casi esquina con Padre Raimundo Jardón. Y todos los días es lo mismo. Bueno, no todos los días, todos los fines de semana. Ahí tenemos el letrero de ascenso y descenso solamente. Y hay autos estacionados, cual está prohibido, solamente es ascenso y descenso. Y de este lado tenemos 1, 2, el Centra 3, Negro 4, la camioneta 5 y el último Honda 6 autos sobre la banqueta. Todos los fines de semana es lo mismo. Autos mal estacionados afuera de la Catedral Metropolitana de Monterrey. Frente a las narices de la autoridad. De este lado tenemos el Palacio Municipal. Aquí hay muchos eventos culturales muy seguidos y hay policía. El día de hoy no encuentro ninguna, pero ahorita vuelvo a marcar al 911 porque no me contestaron. Sí, cuando los buscas nunca los encuentras y cuando no quieres verlos se te aparecen. Aquí voy a cortar la transmisión para buscar alguno o hablar de mi teléfono al 911 porque el teléfono público no me dejó marcar. La ciudad de Monterrey es su casa. Nos periscopeamos más adelante. Que tengan un lindo fin de semana.
semáforo esté en verde para que pasen los peatones. Aquí el problema es que el semáforo de los autos también está en verde y dan vuelta a la izquierda, como podemos ver. Entonces, mientras que el peatón tiene el... ¿cómo se dice? Mientras el peatón es el que tiene que pasar primero, no puede porque los autos no se lo permiten. Ahora se va a poner en rojo y empiezan a cruzar, ya que no vienen carros, pero este se pone en verde. Y pasa esto. Y esto es en el centro de Monterrey. El semáforo que está de aquel lado también está mal. Cuando se pone verde para que pase el peatón, también se pone verde para que pasen los carros. Vamos a ver si podemos meter un... saludos, Pedro. Meter un documento para ver si lo pueden solucionar. Que se ponga en verde el peatón y que le dé prioridad, que le dé un cierto tiempo para cruzar. Unos 30 segundos, que esté solamente el verde de peatón y que esté el rojo, el de los coches, para que puedan pasar. Aquí ya se va a cambiar a verde y aquí vienen los coches que van a dar vuelta. Ahí está uno. Vamos a ver qué se puede hacer con Monterrey. La ciudad de Monterrey es su casa. Nos periscopeamos más adelante.